Hello Tigers, welcome to another edition of Tiger Network News. I am Cesar Chavez. The Tiger Network News traveled to Univision 21 and took over. Let's go check it out. ¿Qué tal mis amigos? Aquí le damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de... ¡Tranquility! ¡Eso! Y me encanta su entusiasmo y aquí estoy con el maestro, él es Mr. Brown. Buenos días. Buenos días. ¿Y what kind of class is this? ¿Qué tipo de clase es esta? It's a digital media class and we film a weekly news program and we broadcast that on YouTube. The Tranquility HSN stands for High School News. Bueno, pues a ver, déjeme decirle que ellos tienen un canal digital y todos ellos trabajan en él. Obviamente están muy activos en eso. Si usted los ve, algunos de ellos ya traen su teléfono y hacen muchísimas cosas. And do you think that's the future? Some of these kids are really talented. Some just do it because it's fun, you know, so we have a mix, but I have a few kids here that I believe there's a possibility they can... Dice que a muchos de estos estudiantes son muy talentosos y tienen muy buenas posibilidades de ingresar a lo que es el mundo digital, que además de todo, pues hay un gran futuro en él, ojalá que todos se animen. Pero bueno, yo quiero conocer a todos ustedes que son muy inquietos, pero muy simpáticos. ¿Cómo te llamas? Juan Valle. Juan Valle, muy bien, ¿y tú? Luis Zamora. Luis Zamora. Y Brian Hall. Y Brian es el artista del grupo. Eso, muy bien. Y no sé cómo te los aguantas a todos, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Giselle Quinterio. ¿Y tú eres la única mujer? Sí. Ah, muy bien, ¿eh? Y tú, aquí está el que va a reemplazar a David Ibarra. ¿Y cómo te llamas? César Chávez. Ah. Mira nomás, David Ibarra, César Chávez. René Lua, I love you, mom. Hola, ¿cómo se llama tu mamá? Olga Lua, te quiero mucho, mamá. Ay, qué lindo, qué lindo. Carmelo Rodríguez. Tap that. No, no, dice no. Mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto. Mauricio Chávez. Mucho gusto. Antonio Becerril. Hola, Antonio. José Vázquez. Francisco Linares. Y alguien se me está escondiendo por allá. Gilberto López. Oh, mucho gusto, Gilbert. Platíquenme, ¿qué es lo que ustedes hacen en la clase? In the class, well, we have a little thing going on. We have a thing going on YouTube. We upload videos every week talking about the news in our high school and what's going on. Oh, muy bien. Lo que hacen es que filman videos y los ponen en sus páginas electrónicas o sus páginas digitales todas las semanas. And I understand you. Tú estás muy contento de estar aquí en Univision, ¿verdad? Yeah, I'm very happy to be here. I mean, it's ¿Y en español? ¿Qué pasa? A mí me gusta estar aquí. Es un placer estar aquí porque siempre veo las noticias en la mañana y en la tarde. Y me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Qué bueno. Y a ver, ¿quién más? Ah, pues aquí ya. So, tú vas a ser el presentador de noticias. Sí. Y vas a empezar aquí en Univision. Voy a empezar aquí en Univision cuando se jubile David Ibarra. No, tienes que esperar para que se jubile. Ya puedes empezar desde que te gradúes de la universidad. Sí, pues ya estoy listo. Cuando se jubile él, si Dios quiere, ya voy a estar listo. Aquí ya estoy empezando con las noticias de nuestra escuela, Tiger Network News. Y es un placer estar aquí. A ver, danos un ejemplo de lo que haces allí en las noticias que das. A ver, ¿cómo le haces? Welcome to another edition of Tiger Network News. I am Cesar Chavez. Today we have a very special guest. ¡Ándale! ¡Bravo! Muy bien. A ver, maestro, what is the goal here? ¿Cuál es la meta que tienen para los estudiantes? Well, it's job training. I treat them like they're on the job, and so they have to take care of the responsibilities. And Renee is our program director, and he assigns the stories weekly, and so... You know, that we work in teams, and I don't know, the main goal is just to learn how to be professional. Bueno, and learn a little bit about the broadcast industry. Aprender sobre todo lo que son los medios de comunicación. Aquí está el director de programación, se asignan historias. So how do you select the stories? ¿Cómo seleccionas las historias? Every week, every Monday, we start off by a regular whiteboard and a marker, and while we interview sports, of course. It's sports. Then we interview special stories that are going on campus, and we interview events that are going on campus. Muy bien. And from there, we just assign people, and they get the job done, and we do it good. Bueno, pues parece ser, dice que empieza con un pizarrón blanco, de ahí van y hacen las entrevistas, y ya se hacen las historias, y bueno, dice, hacemos el trabajo con lo mejor que se puede. ¿Alguien quiere mandar un saludo bien rápido? A mi mamá,
Te quiero mucho. Ay, qué lindo. Mi abuelita, la quiero mucho. Ay, qué bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Thank you, Mr. Thank Brown. You. Vamos ahora con Zaira, que está lista por ahí en el estudio. Zaira, tu amiga. Hola, vamos a hacer la bienvenida y todo otra vez, ¿ok? Listo. Cuéntense. Hola, buenos días, bienvenidos a Contacto Comunitario. Yo soy Yuri Anaya, feliz domingo. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña por aquí la escuela de... Tranquility High School. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias, es un placer tenerme aquí, gracias. Me acabo de enterar que quieres trabajar en noticias, que quieres ser el siguiente reportero de Univision del Canal 21. Platícanos, correcto, ¿qué estás haciendo para llegar a esa meta? Ahorita estoy en la clase de mi high school, Tranquility. Estoy tomando clases para ROP Digital. Eso es para, bueno, es cuando es noticias que hacemos en nuestra escuela, noticias de deportes, noticias de la escuela, noticias de eventos que está pasando en nuestra clase. Y ahorita estoy, básicamente me está entrenando mi maestro, Mr. Brown, uh-huh, para llegar a mi meta a ser reportero como David Ibarra, si Dios quiere. ¿En qué año te vas a graduar de la high school? Me voy a graduar para el otro año, va a ser el 2019. ¿Y a qué universidad vas a ir? Me gustaría atender la universidad de Fresno State. Uh-huh. ¿Ya estás listo? ¿Estás tomando también las clases como acabas de decir? Estoy listo, estoy tomando las clases y si Dios quiere, ahí estaré pronto. Voy a reemplazar la silla de David Ibarra. Excelente, muy buena meta. ¿Le quieres mandar saludos a alguien? Le quiero mandar saludos a David Ibarra, si escucha esto. Gracias, David Ibarra, eres mi gran ídolo y... te llevo dentro de mi corazón. Gracias. Ah, oh, that was good right there. That okay. was good. Estás escuchando a la Jefa 107.5 y el día de hoy tengo por aquí visitándome en el estudio de la Jefa a los estudiantes de la escuela Tranquility. Un saludito, muchachos, a ver una bulla ahí. ¿Quién está por ahí cerquita? ¿Cómo te llamas? René Lua. René, ¿y quién más por ahí? A ver, acérquese el micrófono. Brian Harrell. ¿Quién más? Carmelo Rodríguez. Son estudiantes de la clase de... Se llama Tiger Network News en el YouTube. En el YouTube. Bueno, bienvenidos. Siempre nosotros tenemos diferentes estudiantes de diferentes escuelas que vienen a ver aquí el edificio y de qué manera trabajamos y el estudio de televisión, los estudios de radio. Así que les damos la bienvenida porque ellos son el futuro de este mundo. Así que muchas gracias, muchachos, por visitarnos. Gracias. Ya saben que aquí estamos para lo que necesiten y seguimos con más música. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la música de la Jefa? Parece que no desayunaron. ¿Les gusta la música de la Jefa? Así es. Bueno, seguimos con más música. Esto es Banda Carnaval. Aquí en la Jefa 107.5. Con tu amiga Cristina Bonita y súbele el volumen. Thank you, Cristina. Ah, all right, guys. Give it up for her, guys. Give it up for her. Amazing. I'm Tiger Network News. ¿Cómo están? How are you guys? Good to hear you guys. $45. Ticket prices are $45 and we'll have Italian chicken, rice pilaf, mixed veggies, and a ranch dressing. Yay, this is so cute. So we hope you can make it. With ranch. Alrighty, well thank you very much. Oh, you so can bring your teddy bear with Isn't you. Cute? Yes. Alright, thanks. Yes, I love that. It will begin at 6 and it will end at 11. We'll have Italian chicken. Prices are $45. So come and live your prom with us. Uh-huh. Hey, thank you. We'll see you guys there. Home style rice. Garden salad and sauteed vegetables for dinner. It will begin healthy. At 6. What was it? Sounds healthy. Yeah, pretty healthy. It will start at 6 and it will end at 11, and you could bring a date if you want, but it's not many. Oh, appreciate the invitation. Yeah, so see oh, you nice. That's definitely... 5, so don't worry. Yeah, you can make a wish. You guys are going way out of your way. I'll definitely be there. Yes. And I'll try to get my wife, too. Okay. We'll see. 6 to 11. All right, thank you. Yeah, thank you, Mr. Ray. You guys going to the prom? Ah, thank you so much. You're going to school. Thank you. I'll see you guys at the prom. Good morning, Mr. Brown. How are you today? I'm good. How's it going? Pretty good. We'd like to formally invite you to our 2018 prom. Oh, yeah? Yes, it will be located at Holland Park West, where we will be serving Italian-style chicken, California-style rice pilaf. Lemonade.
And sweet tea. And sweet tea, yes. And sauteed vegetables as well as a salad. All right. It'll begin at 6 and it will end at 11. And you can bring a date if you want to. You don't have to. Uh-huh. And prices are $45. Okay. Hope you can make it round. Are you guys going to dance with me, everybody? Yeah, right. I will. What is this? It's your invitation. Okay, I'm going to make a wish. Okay. I'm going to wish for a successful prom. Yes. That's Yay. Right. Time now for sports. Until next time, Tigers, I am Cesar Chavez. Stay hungry.